Hey, muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos a amantes de los dados, amantes de la sangre, al canal de Romeo Dolorosa. En el partido que estamos en la cumbre, en esta segunda ronda de la Liga Hispana, entre Spaniard y Bolas de Fuego, que tienen unas dos buenas bolas colgando y diciendo: ¡están llenas de fuego! Por favor, Romeo, cálmate, no te me vengas de arriba, que no hemos hecho nada más que empezar esta segunda racha de combates a muerte, compañeros. Hombres Lagarto, Lizardman. Vemos Chris Overworld, por favor. ¿Lo habré pronunciado bien? ¿Lo habré pronunciado mal? ¿Lo habré hecho queriendo? ¿Lo habré hecho sin querer? Lo he hecho sin querer. Humanos contra Hombres Lagarto. Se miran a los ojos. Se les ven inyectados en sangre. Están esperando que el árbitro tire la moneda. Dan la bestia versus Eldrazh. Madre mía. Spanra Rules. Con esa banderita de España o Cataluña, como lo queréis venir. Se ven animadoras temporales. Spanner Rulers, que ha decidido optar por tener todos los defensorios y el resto de líneas eslizones. Veamos si esa decisión no le sale cara. Spanner Rulers, que comienza la posición defensiva, así que ya sabéis, nosotros nos vamos a la ofensiva. A estos humanos de Dan. ¡Dan, la bestia! ¡Más! ¡Más bestia que nunca! Vale. Uno, dos, creo que le falta un... un saurio, si mal no me equivoco. Evento inicial, los hinchas animan. Oraciones a Nufle. Sanufle da asist, que Dios nos asista. Apoyo al público hasta el final de las jugadas. Vale, los que se vayan al público, dos puntitos. Uno, dos, tres. Y tres, seis, así tiene a todos. Hostias, empezamos por una calva. Retrol, zambombazo. Y... uy, seis al canto. Bueno, está un poco lejos. La verdad es que la línea de defensa por parte de Eldrazh, bastante agresiva, contando que no lleva el Croxico, así que ha optado por la opción de tener todos los saurios delante. Vale, Dan la bestia, más bestia que nunca. Empieza a repartir mamporros a diestro, a siniestro, ya los lagartijos, los cuales dicen: iros pa'l zoo, que aquí nos queremos. Placa, 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 placaje. Uy, no había placaje. Hostia, el 9 en la armadura. Ojito, que ha estado cerca Eldrazh de sufrir una baja posiblemente importante, porque estos saurios son los que tienen que defender a los eslizones. Ojo, los eslizones van con un tronchado. No hemos tenido la cobertura de este partido del anterior, así que no sabemos este eslizón a quién está cubriendo. Me quiero imaginar que a otro eslizón, porque si no, no sé yo si le hubiera dado para haberse comprado a un saurio. Vale, siguen las hostilidades. ¡Hostia! ¡Hostia! Lo que ha salido, que nos queremos ver. Dos ojos de lagarto. Las flechitas, que no pasa nada. Evita el contacto con los elizones. Muy bien jugado Eldrazh de Spandiar Rules. Controla un poquito zona. Un partido pues que está, pues que sí que hay algún toqueteo, pero es en la intimidad. No, no son toqueteos así, sensis. Empujoncito, flechitas. Busca una posición todavía más agresiva en la línea de touch. Ojo, porque no lo habíamos visto. Poco se comenta que este hombre ya va con saltito y con guerreritas. Atención, falla él la aceleración, el pase lo acierta. Está en una posición ahora mismo muy cómoda de touch. Solo le llega con saurios, con eslizones, perdón. Puñetazo. Empujón triste. Controla a esos jugadores para que no le puedan llegar a meter presión, pero manteniendo una distancia de seguridad, diciendo: ojo, que esas garras, esos colmillos, que queden bien extintos, ¿vale? Sigue habiendo cierto contacto que beneficia, en cierto modo, a Eldrazh, porque la fuerza superior de esos saurios le podría llevar a ocasionar alguna que otra herida y a una comodidad mayor a la hora de pegar, porque es más fácil pegar a dos dados. Pero ojito con el riesgo de que ninguno de sus jugadores tiene placar. Es el riesgo que se lleva al tener lagartos. Muy buen equipo, pero tenéis que dar cuenta de que es un equipo que en el early, despacito, con buena prisa, con poca prisa. Vale. ¡Ojo la calvita! Lo que acabamos de decir. Es que si antes lo digo, antes pasa. Empujoncito que le devuelve. ¡Ah! Buenas noches. Buenas noches. Presión que ejerce Eldrazh sobre ese lateral derecho.
para que Dan la Bestia no logre el primer touchdown. Zambombazo, que no pasa nada con un 5. Triste. Vamos a ver, Dan la Bestia. Más bestia que nunca. Le hace un placar al Slizón. Ojito, que le sale Zambombazo. Zambombazo. Que estos son blanditos. ¡Ojo, que se le rompió! ¡Se ha roto! ¡Ay, por favor, que se ha roto! ¡Se ha roto! Brazo roto. Esto es... Espérate. Espérate, por favor, que tenemos que cubrir la noticia. Ey, para aquí, aquí. Brazo roto es pase, ¿no? Es capacidad de pase. A ver, por favor, ¿me quieres poner el brazo roto? Ahí. Capacidad de pase, tenías razón. Si es que muchas veces lo dudo, pero tenemos que ser profesionales y enseñar todo al pie de la letra. Como buenos profesionales que no nos pagan. Por favor, poner abajo en los comentarios, pagarle ya. Morosos. Vale, ojito, ha dado, se viene otro zambombazo. Triste, por poco, pero triste. Ojo que... Espérate, y ahora se me ha quedado el... A mí que se me ha quedado tonto este. Aparte de esto, aquí la tenemos. Pues, Lagartos queda con uno menos el resto del partido. Dan la Bestia, no sabemos. Tiene uno de banquillo, o sea que todavía puede permitirse una lesión y que no sea muy dañina. Ojito. Los saurios han dicho que no se van a extinguir, que no van a reparar en gastos. Zambombazo al línea humano. A ver esa armadura 9 blandita. Triste. Otro zambombazo, otro línea humano. Y... 4, más triste todavía. Empujoncito, en plan cariñoso. En plan, ay, ven aquí, bonito, ven. Ven, que te voy a enseñar lo que nos hizo John Hammond. Flechita con una posible 1 in 9, 1 in 2, 1, agárramela tú. Zambombazo sobre un placaje que tampoco es suficiente con esa flechita para neutralizar al jugador de Dan la Bestia. Zambombazo que se viene, ahora sí que... ¡Uy! Triste con ese 8, pero cerca ha estado, cerca ha llegado. Atención, nada, porque tiene esquivar, así que... Se aferra a... ¡Ojo! ¡Calvocia! ¡Vaya calva, niño! ¡Vaya calva! ¡Vaya calva en el momento oportuno! ¡Ojo! A ver, ha remontado de la de Lagartos, que le puede ejercer mucha presión a balón. Incluso le puede llegar a pegar a... ¡Ey, no! No lo consigue de primeras. Vamos a ver de segundas. Tiene más intentos todavía para seguir pegándole. ¡Ojo! Zambombazo, no sé yo si jugaría ahora mismo por este lado. Estamos viendo un partido con mucho contacto, pero que solo tenemos una heridita. Bueno, solo. Tampoco queremos tanta sangre, compañeros. No sé yo si tiraría todos esos dados antes de meterle el Blitz. O el Blitz ya lo ha hecho. El Blitz no lo ha hecho, todavía le queda el Blitz. Todavía le queda el Blitz y se lo está jugando por todos los lados. ¿El Blitz aquí? Y doble calvita. No he entendido yo esta jugada. Esta jugada me ha dejado perplejo. ¿Aquí no iría a ver dos dados? Esto es fuerza 2. 3. Ah, aquí este está. No, pero este está. Hostias, pues no sé yo si aquí no iría a dos dados. Por favor, alguien entendido me podría decir si aquí iría a dado a dos dados. La verdad es que tengo toda la duda. Tendremos que revisar esta jugada en el VAR. O sea, que alguien vaya pidiendo las cañas, que tenemos que revisarlo. Zambombazo, que otro que se va a dormir. Otro que va al banquillo. Pero esto es un apaleado. Este simplemente se pasa al siguiente parte partido. Iba a dos dados, ¿no? Aquí iba a dos dados, no lo entiendo yo. Me lo confirman por el pinganillo Pepe Domingo Pedraño, que iba a dos dados, pero... ¡Raca, taca, 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 taca! ¡Ese touchdown! ¡Y ese maracado! ¡Traca, traca, traca! Se vino el 1-0 por parte de Dan la Bestia. Más bestia que nunca. Esas dos grandes bolas de fuego que tiene colgadas ejercen ese primer touchdown en el marcador, en el luminoso, que se alza con 1-0, minuto 5 de la primera parte. Y ya tiene una desventaja. Perdón, ¿el touchdown no ha sido de Dan la Bestia? ¿Por qué? A ver. Por favor, cuerpo técnico. El touchdown ha sido de Dan la Bestia. ¿Por qué se lo dan a Spania Rules?
No entendí. Tres turnos por delante todavía para concluir esta primera parte, que ha habido absolutamente de todo. Entrenador brillante, un retrol más. ¿Qué? España Rules se la lleva. No tenía retrols, ya lo saben, hasta los dos los retrols. Pero ahora tienen otro retrol. ¡Madre mía! ¡Ojo, que lo tiene que gastar de primeras! ¡Madre Dios! Si es que tenemos un disgusto tras otro. Hoy Sanufle de Asís ruega por nosotros, dale los unos a los pecadores. Zambombazo que no llega a abrir armadura, esa armadura humana que parece que la han forjado Eldritch el enano o el mismísimo. Ojo que ahora sí, cao a dormir con ese 12, ese 8 en la herida, ese 9 en la herida. Manda al jugador Antón Princesa. Princesa creo que es la segunda vez, si mal no me equivoco, que le hacen un cao. Vale, asegura la posición, asegura el balón. Busca un poquito controlar con los aureos que le quedan, porque recordemos que él no tenía banquillo y tiene ya dos fuera. Dos fuera. Lo cual le puede hacer bastante, bastante daño. Por cierto, los marcadores, ya os digo, acción 6 de ahora por parte de Dan la Bestia están invertidos. Y la primera nada. Flechita de los indios. Ahora dos daditos, va a buscarlos ahí. Tiene ya los dos daditos. Con placar. No, no los busca primero. Busca a ese con solitario que... ¡Madre mía! Si hubiera sido Super Mario, se habría convertido en gigante. ¡Madre mía! ¡Otras dos calvitas! ¡Pero cuántas calvitas llevamos, por favor! ¡Parece un anuncio de crecepelos! Vale. España Rules Eldrazi que sigue a la ofensiva. Ha dicho que todavía no es momento de que John Hammond los llame para su parque jurásico. Y otras dos calvitas. Por favor, ¿cómo está? Y ese 10 en apertura de armadura con dos calvitas. Madre mía, ¿cómo hemos empezado esta segunda jornada de la Liga Hispana? La mejor liga hasta el momento. Hasta que haya la segunda otra temporada de Liga Hispana, ¿vale? Pero de momento, esta Liga Hispana la estamos viviendo de una manera espectacular. Cada jugada, cada jugador nos está ofreciendo sus mejores galas y sus mejores puñetazos. Ahora se viene Ivor Jefaza. Pero ¿por qué todos los humanos tienen nombre de mujer? Vamos a ver. Ivor Jefaza. Tres dedos no. Pero había otro. Princesa también. Me hace un terciopelo, pero por favor. ¡Otro roto! ¡Se ha roto, niña! ¡Se ha roto! Atención, porque ahora sale el médico y el médico dice que no ha pasado nada. Ibuprofeno y a correr. Que iban a ser ya muchos lagartos. No tenía ámbar para meter a todos. ¡Otra ofensiva! ¡Ojo! Porque vuelve a la ofensiva. ¡Vuelve a la carga! ¡Vuelve a la carga! Dan la Bestia. A ver si me dejan cambiar de cámara. Porque volvemos a la ofensiva. Se viene otro ataque por parte de Dan la Bestia. Tiene turnos para que... ¡Ay! Matón terciopelo. Por favor, pero esta gente con estos nombres, ¿cómo están haciendo estas pedazos de heridas? Para que veáis que las apariencias engañan. Elrath va a buscar que no marque. Intenta colocarlos en las posiciones un poco tácticas. Pero lo tiene complicado. No sabemos cuánto, por qué lado va a ir. Por izquierda, derecha, por el centro. Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Pero nos está volviendo locos. Está la afición de ambos equipos vitoreando los nombres. Se viene ahí el tocamiento. Una aproximación. Esto podría ser que denunciable. Incluso vamos a ver si logra el segundo touch en su ataque. Lo cual podría ser... Atención, se viene el Pou. Y ahora vamos a ver si logra el segundo touch en su ataque. Lo cual le daría un 2-0. Que sí, señor. Sí, señor. Oh, señor, señor, señor. ¡Terciopelo! 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 ¡Terciopelo le da el segundo! El terciopelo con cierto pelo le da un segundo después de tantas calvas. ¡Qué giro más inesperado de los acontecimientos! Lo celebra, le manda saludos a sus hijos, a su suegra y a su prima, la del pueblo. Que todos lo están viendo, toda la afición de Blood Bowl tendría que estar viendo este gran competición. Estos titanes, estos dinosaurios de los dados. Me da. Uf. Turno 8. Gran ataque por parte de Dan la Bestia. Ese 2-0.
podría ser definitivo, podría ser la puntilla, podría ser el meteorito que extinga a los dinosaurios, pero vamos a ver cómo reacciona Eldrad Spaniard Rules, que lo vemos en el banquillo tirándose de los pelos y al final va a ser otra calva más. Posición ultra ofensiva, no va a buscar la semi-one, simplemente va a buscar un poco. ¡Ojo que se le dan otro turno! ¡Ojo que le dan otro turno! Todavía puede soñar, todavía puede ver ese 2-1, el cual le dé un poquito de confianza a la hora de enfrentarse a la segunda parte. Zambombazo hacia Agustín Comeyerba. Madre de Dios, madre por favor, pero los nombres están puestos a posta. Agustín Comeyerba, el otro ojo único, el otro cierto pelo y el otro luna negra. Madre mía, cómo estamos con esta intensidad. Yo cada partido lo diré, que este show es único, este show es irrepetible. Zambombazo y al palo. Ese 10 le abre armadura, pero no la suficiente. Simplemente la ha resquebrajado, ha llegado y ha sacado el polvo del hombro. Y ojo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Otro que se va, otro que se va, otra tirita para Josebi Hitcham. Madre de Dios, pero este tiene, porque este tiene todos los nombres, perdón. Totacute. Hostia, tiene los nombres, pero igual. ¡Otro! Madre, cómo está sufriendo los Slizones. Están sufriendo un ataque que es brutal, es demoledor. Dan la bestia, ha dicho que tiene que demostrar que Orque es la bestia. Y cuidado, cuidado. ¡Ay! ¡Uy! Se viene otra. ¡Ay! ¡Uy! Madre mía, niño. Dice que quiere el tercero, pero no le dan los turnos ya para un tercero en su ataque. ¡Ojo! ¡Uy! A dormir ese 9 y ese 8. Ha mandado a Andrei a dormir junto al lado de Josebi, que son grandes amigos y residentes en Madrid. Zambombazo que no, pero 7. Ojito a la respuesta por parte de Lagartos. Empty, que le mete una hostia, que dice que nada. ¡Triste! Vaya 6. Nada, por contactos ya solo le queda el Blitz, que se lo va a comer el cierto pelo. Cierto pelo que nada, flechita, la cual no ocasiona ningún tipo de peligro al jugador de Dan la Bestia, jugador de que tiene dos bolas de fuego bien colgando. Dan la Bestia, bolas de fuego, recupera a su jugador, mientras que Spandia Rulers quedan todos en el banquillo. La superioridad numérica ahora mismo es avasalladora. España Rules parte con 4 jugadores menos, incluidos un saurio, que podría ser lo que a lo mejor podría evitar tanto la... ¡Bueno! ¡Le ganan un sobornito! Sobornito teniendo patada. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque podemos empezar a hablar de faltas y de tarjetas. ¡Ojito! Flechita, que nada, no hay mayor riesgo. Loco Raúl, el loquito Raúl simplemente ha hecho la del indio. ¡Madre mía! España Rules frustrado. Empty, que dice que no le conforma con una calvita, sino que quiere ahí una flechita. ¡Ojito por Follow! ¡Antón Princesa, zambombazo! Vamos a ver si Follow tiene riesgo. Y no, por favor. Y ya que habéis dicho de Follow, dale Follow al canal. Suscríbete, que es gratuito. Mete presión. No sé yo si con la diferencia de jugadores meter tantísima presión y desproteger el balón. No, ojo. Ojo, esta jugada sí que no la he entendido. Va a buscar un poco por dónde irse. Bueno, no es mala jugada, pero viendo la superioridad numérica, no sé yo si yo habría dejado tanto contacto libre, tanto contacto gratuito. Obviamente Dana Bestia se está aprovechando un poquito de esa situación, está repartiendo amor, porque el amor le está yendo. Podríamos llamar Dan San Valentín o Dan do Amor, pero ahora mismo el control es absoluto por parte de Dan la Bestia. Zambombazo a tacito, suave, suavecito, que sí, que le han dado suavecito, le ha dado flojito. No mantiene más contacto. Ahora mismo Eldrad levanta jugadores del suelo.
busca ahora mismo controlar el balón. No lo veo nada mal. Lo veo una jugada. Yo creo que era un poco más obvia que la de antes, pero bueno. No lo sé. Ellos saben más que yo, así que... ¡Ojo! ¡Uy! Madre, cómo están los dados en contra de Elrad, en contra de Spanish Rules. Que por favor, creo que se le ha olvidado rezar a San Nufle de Asís. Madre, falla la aceleración. ¡Falla la aceleración! Elrad se está bajando a todos los santos del cielo. Nufle el primero, San Nufle de Asís rueda por nosotros. No nos deje caer en los unos y líbranos de toda calva, amén. ¡Ojo que se viene placa sobre balón! ¡Y cae al suelo! ¡Akar! ¡Akar, que ojo! ¡Otro lesionado más! ¡Madre mía! ¡Dan, dan, dan! ¡Dando amor! ¡Dando la bestia! ¡Dándolo todo por este juego! Volvemos a otra ofensiva por parte de Dan la bestia. Vamos a ver si recoge balón. Simplemente lo controla con dos jugadores. Y con un tercero a la expectativa. Un tercero a mayores. Ahora otro cuarto a la expectativa. Otro jugador más. Madre mía, salen humanos hasta debajo de las piedras. Se va a una posición más agresiva. Se puede, podemos hablar de un tercero. Podemos hablar de un tercero. Se viene un Pou. El Razka ha dicho que no. Que no, que no, que no. Por favor, no. No, 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 no. El Raz. No te rinda nunca. Empuja que le sale. Madre mía, el Raz podría ser ahora mismo perfectamente toro sentado por la cantidad de flechas que tiene. Zambombazo que no, otra flechita por Alberic el deslumbrante. Vamos a ver tu tacatitil, tu cacetín. No, no sé cómo se dice este hombre, por favor. Vamos a ver, nuevo zambombazo y... No, compañero, no. Vuelve a la ofensiva Dan la bestia. Dan repartiendo amor, dando cariño, dando caricias. Que las caricias ahora mismo las está viendo el vestuario. Y se viene el tercero. Y otro. Touchdown de Dan la bestia. Dan, bola de fuego por el cierto pelo que ha acercado el 3-0. Por favor, me piden que respire. No puedo respirar. Aquí el que respira se pierde un movimiento de esta gran liga. Que nos están dando un 3-0. El pobre Elrad está ahora mismo sufriendo un avasallante 3-0. No lo ha hecho mal. Quizá un 3-0 es excesivo. Pero Blood Bowl es así. No hay rival pequeño. Y otra flechita más. Es impresionante la cantidad de flechitas que ha sacado Elrad. Me siento identificado porque a todos yo creo que nos hemos ido una vez Elrad y nos hemos sacado esas santísimas flechitas. Poguaso, Poguaso que le convierte. Ojito y pa 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 para pa para cao. A dormir. Controla el balón nuevamente. Casi no le quedan jugadores. Ha dicho que no va a ceder. Uy, 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 uy. El balón se le va de las manos. Cuidadín, porque se le va en una posición bastante comprometida, aunque también a la par la tiene defendida por estos laterales, pero aún así le llega el ataque por las bandas, por la banda, en este caso izquierda, por parte de Dan la Bestia, que ha dicho que no va a dar tregua. Controla balón en oposición con el jugador rival. Controla, no, pero casi. Le mete presión a esta caja. Ojo, muy buena jugada porque dice que pese a meter presión, no busca a la vez con estas dobles líneas que no haya avance. O sea que muy buena jugada por parte de Dan la Bestia. ¡Pisatón! ¡Pisotón! ¡Por favor, árbitro! ¡Por favor! ¡Por favor! No lo ha visto el árbitro. El árbitro ha dicho que eso no ha sido tarjeta. Vamos a verlo en el VAR, pero yo diría que eso ha sido tarjeta roja. Por favor, le ha pisado en las joyas de la corona. Que le ha mandado a pastar. Acababa de salir de una lesión y vuelve otra vez a tumbarse por esa lesión. Que simplemente, pues nada, a ver al dentista. Va a pagar la factura de antes, que antes ha pasado. Vamos a ver ese balón en tierra de nadie, controlado por ambos jugadores. Pero ¿quién se alza a recoger el esférico? No, el ondulado. Ha cambiado, fijaros, le ha cambiado la ofensiva. O sea, la defensiva por una posición todavía más ofensiva. Que va a buscar el cuarto. Por favor, ha dicho que quiere cuatro. Que no hay tres sin cuatro. Se va solo cierto pelo.
Antón Princesa, que madre mía, qué puñetazo lo ha metido. Vaya uppercut. Vaya uppercut digno de todo Street Fighter. Que ha mandado a otro a dormir. Por favor, estos saurios. Estos saurios acaban extinguidos. Se quedan sin jugadores. Pobre Elraz. Yo creo que este partido es para el olvido. Pero no podemos decir que Elraz no haya dado el todo por el todo. La suerte ha estado muy desigual. Pero Blood Bowl es así. Ha hecho un gran mérito. Ha hecho un gran partido que no se ve reflejado, pero espero que se vea reflejado en los aplausos de todos, porque hay que decir que cualquier persona hubiera rendido, habría dicho, pues muy bien, pego y subo puntos, pero como vemos, el Raz ha dicho que hasta el rabo todo es Minotauro. Ojito que se viene, Walken el irresistible, que simplemente le pega un empujoncito y dice, toma, sexy. Pero nada, segundo intento. Han dicho que tu cate. Y se viene el 4-0. Tío, se viene 4-0. Madre mía. Dan, bestia, salvaje, animal, bruto. Nada, no recupera Dan la bestia a su jugador prácticamente olvidado, porque no ha salido más que una vez en el partido. Y por parte de Edelraz, recupera un jugador, pero no es lo suficiente para una desventaja de un 4-0 y encima una penetración. Madre mía, apague y vámonos, compañeros. Apague y vámonos, penetración, turno 14, ataque de Edelraz, que se va a ver frustrado por esta penetración. Ahora mismo Nufle le odia, por favor. Pobre, yo creo que desde aquí... Los dos han jugado un partidazo, no podemos negar lo evidente. Los dos han sido titanes, han sido gladiadores de los dados. Pero Edgar se ha visto superado y no ha podido con esa... Porque es que además el 90% de ellos ha sido bajas, no ha habido prácticamente caos. Le han caído calvas a todos, pero yo, en mi opinión, Edgar ha visto más sufrido esas dobles calvas. Que la han castigado muy duramente. Un Warinai que no pasa nada. Vamos a ver. Sí, Dan, la bestia. El salvaje. Va a buscar ese quinto. Quiere el quinto. Quiere la manita. Quiere destrozar por completo. Más todavía. Controla la zona para que no entren esos saurios de manera fácil, que tengan que tirar daditos, que está viendo que los daditos están de su lado. Y sigue en una posición totalmente ofensiva. Se está viendo cómodo, se está gustando. Zambombazo, falla la aceleración. Vamos a ver ese zambombazo. ¡Pum! A Wani Knight, a Wani Chu, a Wani en suelo. Controla balón. Otro Po ha dado. ¡Buah! Esto es Esparta. Esto es una locura. Vaya 12. Tiene mucho jugador delante de balón. Otra aceleración que falla. Y al suelo. ¡Muerte! ¡Se ha matado! ¡No! ¡Se ha matado con esa aceleración! ¡Ojito! ¡No puede ser! Espérate, por favor, por favor. Por favor, compañeros de realización. Compañeros de realización. Ivón Jefaza, con ese nombre normal. Ivón Jefaza acaba de fallecer. Primer muerto. Muerto. De la competición que habíamos visto. Recuerdo que de Elraz nos falta un partido por ver. Que no sé si lo subiré más adelante o no. Pero que viendo ya un poco lo avanzado, sería un poco spoiler. Pero primer muerto de la competición por parte de Dan la Bestia. Se lo merece en el fondo. Por abusón, por ese 4-0 que va. Y que va buscando el 5. Madre mía la que estamos teniendo. Otro zambombazo que se llevan. Ha dado les una flechitis por parte de Follow a Romeo Dolorosa. Piso Tomkin, no, falla la esquiva, que iban a 5. La verdad es que un poco locura es allí. Gester, no. Yo soy partidario de que en los últimos turnos está feo pisar. Y les que digan, no, es que no es que no.
es que está feo pisar en el turno 16, es un poco de resentido. Sí que, en cierto modo, vamos a entender que el Raz ahora mismo esté cabreado. ¡Y le cascan el 5 en el último minuto! ¡Prórroga y toda hostia! Pero ha dicho que mis cojones, 5-0, dan la bestia, que se hace con una victoria aplastante frente a un El Raz superado por esos dados, que considero que ha hecho un muy buen partido. Considero que cualquiera podría haberse llevado el lagarto al agua, y en este caso ha sido Dan la Bestia con ese 5-0 frente a El Raz y a sus saurios, que poco queda que decir de los saurios, pocos quedan. Vamos a ver un poquito las estadísticas finales, cómo ha quedado el pobre El Raz, sobre todo de este partido, porque ha sido tremendamente doloroso. ¿Dónde están? Expandia Rulers. Madre mía, ¿está tronchado o no? Bueno, o sea, al final solo tiene uno tronchado. Pero tenía por aquí... Pues no, mira, solo tiene uno tronchado. Así que de lo malo, malo, tampoco ha sido tan excesivamente agresivo. Pero ese 5-0, madre mía, cierto pelo la que ha hecho con esos 17 puntos que se ha cascado. Y luego, Antón Princesa no es el que se murió. Ah, no, perdón, era el otro. Era Ivonne Jefaza, fue el que se murió. Pero madre de Dios, está esperando la validación. Vale. Ah, claro, es verdad, faltan las heridas. Madre mía, cómo se ha visto este partido. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta liga hispana, como estamos disfrutando todos los demás. Y nos vemos en el siguiente. ¡Agur, Benur!